Bueno, pues esto ayer los anillé, pero por lo visto, con el miedo de que yo no pudiera anillarlo, los anillé demasiado pronto y solo queda una anilla en un pájaro. Uno solo anillado. Y una la he encontrado en la bandeja. La otra, como que no. La otra se ha... He buscado en los comederos. ¡Chiquitines! Aquí es que me pillo más harto. Y están a ellos ahí. Pero a los chiquititos levantan mucho la cabecita. Pero estaban ahora mismo dándole. Ahora no levanta. Hola, varillos. Los pobres dirán, déjame yo besar. Así que verás tú si se me van a quedar sin anillas. Me trajeron estas tres anillas para ponérselas para que no se me pasaran de día. Y al final solamente un pájaro. Y no es ni el más gordito. El más gordito también se le ha salido. Bueno, pues si se quedan sin anillas no pasa nada. Yo voy a buscar ahora. He vaciado todas las cosas de la bandeja en el recogedor. Ahora voy a buscar. A ver si encontrará la anillita. Y cuando le vuelque los comederos, las comidas para rellenar y esa hora, pues voy a buscar también a ver si está dentro de algún comedero. He mirado hasta en el bebedero, pero como que no la encuentro. Eso puede ser que se la coman los padres. Ya me da que pensar que se la han comido porque, mira, está el otro cantando por ahí atrás porque me los voy a llevar. Los que están solos en la jaula me los voy a llevar al patio. Y están ahí ellos cantando. Bueno, pues nada. Yo sé que está aquí en el suelo. Este muchachillo. Aquí. Vea. Pues venga, vámonos nosotros para el patio. A este me lo llevo. Y a este cochino de la jaula redonda que me tiene ya harta. Nada más sabe arrancarme todos los papeles. Vamos, es un desastre. Se lo pego y todo y nada. Hola, ¿qué haces? Mira para acá, hombre. Oh. Y ensucia este más que ninguno. Hasta los que están criando ensucian menos que él. Le limpio todo, se lo dejo todo blanquito. A rato, como no me da tiempo a traérmelo para adentro, ya tiene las jaulas llenas todas de churretes y de porquería. Nada, que es cochino el pobre. Bueno, pues ya está. Mira la madre. Se está poniendo bien sus plumas, la María. A ver. Pues nada, voy a ver si los preparo un poquito. Le limpio la rejilla, que la pone muy cochina. Le pongo papelitos limpios. Retoco esto un poquito y su agua. Mira este. Y la otra, pues ahí con sus seis huevitos. A ver, Marte, ay Dios mío, me la temo, me la temo. Esa le estoy temiendo como vamos. Porque en esa aulita, seis pájaros. Madre mía, madre mía. Es de loco. Bueno, a ver lo que pase, por dónde salgo con todo este lío. Bueno, venga, que tengáis un buen domingo y un saludo a todos. Y venga, hasta el próximo vídeo, hasta luego.